Ok, chicos, let's get it started. Yesterday, I reviewed and grade your practice 2.2 about the diagram that you have to do. So I added some points to view, and based on that point, you have to redo or you have to update your diagrams, okay? I think you have time in order to check those points. So I wonder if one of you have any questions. Creo que no, profe. En los comentarios fue muy específico de qué hacer o qué nos faltó. Ok. En general, creo que en todos los casos fueron buenos diagramas. Observé muchos diagramas muy diferentes. Y, bueno, finalmente, pues, prácticamente estamos cumpliendo con los requerimientos. Solo los detalles que les indiqué, pues son más bien cuestiones como por ahí para refinar, ¿va? Es importante entender que el proceso para desarrollar una base de datos es un proceso iterativo, es decir, consiste como en ciclos, en donde en cada ciclo se va refinando un poquito más. Estos ciclos pueden suceder por dos razones. Ya sea que desde un principio a nosotros se nos olvidó por ahí algún detalle o se nos fue algún detalle. O bien que las reglas del juego cambian. Es decir, que surge alguna nueva norma que nuestro modo de operar cambia. Y es muy normal que ocurran este tipo de situaciones. Ahora con el COVID han cambiado muchas cosas. Cambian desde algunas normas legales para algunos productos hasta la forma de operar de algunos negocios. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y cuentan por ahí que pues ya la atención no va a ser como tan cara a cara, ¿no? Ya siempre va a haber al menos un plástico de por medio. Lo mismo, por ejemplo, en hoteles. En el cine. Entonces, estamos en un mundo de cambios constantes. Las bases de datos no tienen por qué ser estáticas. Nosotros estuvimos hablando acerca del ciclo de exportación. Quise tomar este tema porque finalmente es algo con lo que ustedes están trabajando. Es muy posible que muchos de ustedes tengan que conocer este ciclo debido a que trabajen en empresas que realizan importación o exportación. Entonces, al menos los pasos, pues ya los llevan, ¿va? Hay diferentes formas o estilos para modelarlos. Entonces, pues las observaciones que les hice básicamente son por ahí atributos clave en general. No pusieron en el modelo conceptual atributos clave. Es importante hacerlo porque estos atributos clave se convierten en atributos de llave primaria, en campos de llave primaria, al transformarse el diagrama relacional. Por ahí en muchos casos noté que por no tomar en cuenta este detalle, hicieron su diagrama relacional y la llave primaria será cualquier campo y después se iban a generar problemas al realizar las relaciones que iban teniendo entre diferentes entidades, ¿va? Ok, now
Let me share my screen. Yesterday, I published a new page. It is solution EP2.2. And here I added a new video about how I may design the issue or all the process for the practice, okay? It is in YouTube. It is about 2 hours, but I think it could be interesting because I'm making a model very, very different compared with yours. I also added the diagrams files for entity relationship model and relational model. I would like to share with you this diagram. So it is this. We have a client. A client has medios de contacto. También un proveedor puede tener medios de contacto. El cliente se ubica en una dirección. Esta dirección puede ser una dirección de oficinas centrales o de algún almacén. Recuerden que un cliente puede tener uno o más almacenes dependiendo de su tamaño. Lo mismo el proveedor. El proveedor se ubica en una dirección central o alguna dirección de oficinas, o bien puede tener uno o varios almacenes. El cliente realiza pedidos. El proveedor surte pedidos. Ahora, el pedido sale de algún almacén del proveedor que está ubicado en una dirección y el pedido llega a una dirección que es un almacén, que es una dirección que corresponde a un almacén del cliente. A cada pedido le corresponden documentos. Estos documentos pueden ser la acreditación de pago, la orden de pago, alguna orden de trabajo en caso de que sea necesario. Puede ser una póliza de seguro. Finalmente, el documento tiene un folio. Es expedido por alguien, ya sea expedido por el cliente a favor del proveedor o bien expedido por el proveedor a favor del cliente. Cada pedido pasa por un ciclo de exportación. El ciclo de exportación tiene etapas. Cada etapa tiene un número, tiene un nombre y tiene una fecha prevista para realizarse y una fecha real, la fecha en la que se realiza. En cada etapa pueden ocurrir incidencias en una fecha determinada de un tipo mayor o menor y pueden tener alguna descripción para dar un detalle más preciso acerca de la incidencia. También es importante saber que la incidencia ocurre en alguna dirección, en algún lugar. La incidencia va a generar avisos. Pueden ser avisos al cliente o avisos al proveedor. Es importante para mí saber si ya le confirmé tanto al cliente como al proveedor, cuándo lo hice, a quién le confirmé y a través de qué medio. Todos estos detalles están en la descripción de la actividad.
aquí está, práctica EP22. Entonces, en el video, la parte más pesada, pues es precisamente la creación del modelo entidad-relación. Entonces, vamos leyendo por ahí parte por parte y se los voy modelando. Entonces, es importante que vean el video para que vean ciertos conceptos. En el video, les voy indicando cómo voy transformando todo en este diagrama, porque principalmente la parte de medios de contacto y direcciones, que aquí se ve un poquito más complicada, en el video les muestro de dónde sale, porque comienzan siendo atributos. Comienzo planteándolos como atributos, tanto del cliente como del proveedor, y voy dando el salto a convertirlos en dirección. Entonces, es importante que ustedes vayan checando estos detalles. Posiblemente algunos de ellos les sirvan para actualizar su diagrama. Posiblemente otras personas lo hayan elaborado de forma diferente, pero mientras se explique la misma solución, no hay ningún problema, ¿va? Ahora, también agrego el diagrama entidad-relación. Aquí en el diagrama, es importante que el diagrama refleje el modelo conceptual de forma fiel. Si no, pues no tendría caso tener dos diagramas explicando el mismo problema, si van a ser diferentes o si alguno de ellos no va a estar actualizado. Los puntos más importantes en la creación del diagrama son puntos acerca de la notación y cómo se van a crear las relaciones, en qué caso los campos van a ser obligatorios o no, y a través de qué campo se van a relacionar. Estos elementos son importantes dentro de una base de datos porque a través de todos los campos que son llave primaria en alguna relación, es como vamos a relacionarnos contra otras relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección. En el modelo relacional, yo tenía que una incidencia, perdón, un pedido, sale de alguna dirección, que era una dirección de un almacén, y llega a otra dirección, que es otro almacén. Sale del almacén del proveedor y llega al almacén del cliente. Esa parte está modelada de la siguiente forma. Yo tengo una dirección. La dirección tiene un ID. El ID va a identificar o va a diferenciar una dirección de otra. El pedido, decíamos que sale de una dirección y llega a otra. Entonces, yo estoy planteando dos relaciones. Las dos van a estar orientadas hacia el campo ID. Solo que a una columna que representa la relación de llave foránea, le puse que es la dirección de salida, de dónde sale, y en la otra es la dirección de a dónde llega. Les repito, esto es importante saber las llaves, porque a través de ellas es como nosotros vamos a establecer relaciones hacia otras tablas, como le hice aquí entre la dirección y el pedido. Inicialmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, una hoja de Excel, ustedes pensemos que
podrían ver las tablas de la siguiente forma. Yo tengo aquí en mi modelo relacional un cliente que tiene un número de cliente, un nombre comercial y un nombre legal. Esta vamos a pensar que es mi tabla de clientes. Voy a tener una tabla de pedidos. El pedido tiene un ID, un número de pedido, un Incoterm. Tiene su ID, el número de pedido, el Incoterm que se utiliza. Ea, díganle que salgo al rato, ahorita todavía no, chicos. El número de proveedor. El ID de la dirección a la que llega. El ID de la dirección de la que sale. Y nada más. Entonces, imagínense que mi número de cliente iba a ser un número consecutivo. Tengo, por ejemplo, al cliente Coca-Cola. Creo que me gustó el nombre o el producto. Y el nombre legal es FEMSA SATCB o algo así. ¿Va? Tengo, por ejemplo, a ver, díganme, nombres de empresas, chicos. Bimbo. Bimbo, ¿tiene el mismo nombre legal que? ¿Que comercial? Supongo que es Grupo Bimbo el nombre formal o el nombre legal, marca registro elaborado por Bimbo SADCB. Okay. Bimbo SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué otra, chicos? Boeing, hecho por Cooperativa Pascual. Boeing, el nombre formal es Cooperativa Pascual. Supongo que esta no es SADCB porque es cooperativa. Pero bueno, tendrá alguna otra denominación social. Ok, otra, chicos. Córranle, córranle, que se nos hace tarde. La Costeña, pero no sé cómo sea su nombre legal. La Costeña. Ok, vamos a ponerle La Costeña. Otro. Pepsi. ¿Quién? Pepsi.
Pepsi. Pepsi, y creo que el nombre formal es Pepsi Corporation, ¿no? O algo así. Por eso es PepsiCo. Otra. No, en las empresas donde trabajan sus papás, niños, ¿no saben cómo se llaman? ¿En qué empresas trabajan sus padres? ¿O no trabajan? ¿Profe, podría ser Jarritos? Jarritos, sí. Jarritos, no sé quién, cuál es el nombre formal de Jarritos. Vamos a ponerle Jarritos. Ok. Entonces, yo tengo aquí mi número de cliente, el nombre comercial y el nombre legal. Así van a tener, por ejemplo, su tabla de clientes. La tabla de pedidos, pues para cada pedido igual quedan, bueno, en mi modelo, el ID, lo establezco como un número consecutivo. El número de pedido puede variar respecto a cada empresa que me hace que toma mi pedido, que toma el pedido del cliente. No sé, se me ocurre que yo puedo tener el pedido 458,796. Este lo voy a manejar sobre un Incoterm XW. El número de cliente, ¿a qué cliente le corresponde este pedido? Me voy a pensar que este es un pedido del cliente 3. Este era mi campo de llave primaria. Lo voy a marcar por aquí. Vamos a ponerle un colorcito gris para distinguirlo. Esta era mi llave primaria. En el pedido, el ID era mi llave primaria. Entonces, quedamos en que este pedido pertenece al cliente 3. Entonces, aquí voy a meter el 3, es Grupo Cooperativa Pascual, Boeing. El número de proveedor, vamos a pensar que yo tengo un proveedor 10, llega al almacén 15, pero salió del almacén 30. Tengo otro pedido, este puede ser el pedido AF-875, utiliza un Incoterm tipo FOB, pertenece al cliente 7, perdón, al cliente, vamos a ponerle al cliente 2. El proveedor que lo surte es el proveedor 15, la dirección del almacén de mi cliente es la dirección número 10, se me ocurre, sale del almacén número 25. Luego tengo, por ejemplo, otro pedido. El pedido, se me ocurre, que tiene el número 300-587-512. Es un número más largo, es otra empresa. Este también se trabaja con el Ex-Works, pertenece ahora al cliente, vamos a pensar otra vez al cliente 2, lo surte el proveedor número 10, llega al almacén número 10, sale del almacén 30.
El número de cliente es la llave primaria en mi tabla de clientes. En mi tabla de pedidos, por lo tanto, va a convertirse en una llave foránea. ¿De acuerdo? Y el valor que yo tenga en mi llave foránea, para saber precisamente de quién es este pedido, yo tengo que buscar el valor que hay en la llave foránea, en este caso es el 3, y voy a buscarlo a la tabla de clientes, que es la columna con la tabla hacia la cual está relacionada. Yo veo aquí que el valor de 3 es Boeing. Entonces, de ese modo, haciendo ese tipo de búsquedas, yo voy a saber que este pedido, el pedido 1, pertenece al cliente número 3. En el caso del pedido 2, pertenece al cliente número 2. El cliente número 2 es Bimbo. El tercer pedido pertenece al número del cliente 2. También es Bimbo. De este modo es como yo voy a empezar a trabajar con las bases de datos. Por eso es importante que verifiquen las llaves, cuáles son los campos de llave primaria, porque estos finalmente son los que van a establecer la relación ya en físico dentro de su base de datos. Imagínense que tienen también una tabla de proveedores. Entonces, para saber quién es el proveedor del primer pedido, en la tabla de proveedores se buscan a ver quién es el proveedor 10, quién es el proveedor 15. En la tabla de direcciones van a buscar en dónde está la dirección 15, en dónde está la dirección 10, en dónde está la dirección 30, la dirección 25. ¿Me explico? Sí, profe. Posteriormente, ya el objetivo va a ser que conforme nosotros vayamos avanzando en cuanto al uso de instrucciones en SQL para manipulación de datos, nosotros podamos obtener una tablita más o menos así. Con esta información, yo podría generar una tabla. Más o menos así. Yo sé que el primer pedido viene del cliente 3 y los otros son del cliente 2. Cliente 3 es Boeing y cliente 2 es Boeing. Entonces, el primero era de Bimbo y los dos siguientes son de Boeing. Entonces, con el uso de instrucciones SQL, yo voy a hacer que la información que está almacenada de esta forma, con las tablas de este modo, para algún reporte que yo necesite, se realice de esta forma. Perdón, se visualice de esta forma. Porque, no sé, yo la tengo que mostrar a mi jefe. Entonces, pues yo no le voy a mostrar a mi jefe los IDs y le voy a decir, ahí investigale, aquí te traigo la tabla de clientes, mira, esta es una llave foránea, ahí le checas, ¿no? A ver quién es el cliente 3 que te hizo este pedido. Pues no, yo al cliente
perdón, a mi jefe, pues ya le tengo que decir, ¿sabes qué? El cliente 3 hizo tal pedido. O también puede suceder que yo necesite saber cuántos pedidos hizo un cliente. Entonces, con base en la tabla que hicimos, pues yo tengo que de Bimbo es solo un pedido. De Boing son dos pedidos, dos filas. Entonces, pues ya en este caso, yo voy a generar una instrucción en SQL para obtener estos resultados directos. Y pues también no le voy a decir a mi jefe, oye, ¿quieres saber cuántos pedidos tiene Boing? Ah, pues mira, vete a tu tabla de clientes, investiga quién es Boing, te das cuenta que su número es el 3. Entonces te vas a pedidos, cuentas todos los número 3 que haya en número de cliente. Pues no, va a ir luego, va a contratar a otra persona, ¿no? Entonces, aquí lo importante, chicos, es que ustedes van a tener información a su disposición y van a tener que utilizarla, ¿va? En cualquier momento, como he platicado con ustedes en otras situaciones, bueno, mejor les cuento ahorita que regresemos a la reunión, ¿va? Vale, pues. Ok, nos vemos en 2 minutos, en 1 minuto o menos.